La ley que habría puesto a California como el primer estado en todo el país para tener una cobertura universal de salud ha fracasado en la Asamblea Estatal al no tener los votos suficientes. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Los demócratas necesitaban al menos 40 votos para hacer esta ley una realidad y de 56 asientos que tienen en la Asamblea no lograron los votos suficientes, por lo que en este 2022 no será posible contar con los fondos para la cobertura universal de salud, incluyendo el apoyo a las personas indocumentadas. De acuerdo con la prensa asociada, el intenso cabildeo de los grupos empresariales presionó a los demócratas más moderados que se enfrentan a duras campañas de reelección este año en distritos recién rediseñados. Además, a los demócratas les faltaban 4 legisladores de su bancada, entre ellos 3 de sus miembros más liberales que habían dimitido recientemente para aceptar otros cargos. Legisladores a favor de la iniciativa señalan, sin embargo, que seguirán luchando por hacer realidad esta ley de cobertura universal. El pasado 11 de enero, el gobernador Gavin Newsom presentó su propuesta de presupuesto con una partida de casi 300 mil millones de dólares para este programa. Actualmente, los únicos inmigrantes de bajos recursos que son beneficiados con el Medi-Cal tienen menos de 26 años y en mayo se agregarán los de mayores de 50. Tendrá un gran impacto para los latinos aquí en California, que tienen el doble de probabilidad de no tener seguro médico. La propuesta original de esta ley la había realizado la senadora María Elena Durazo. Bueno, la comunidad indocumentada nos sirve a nosotros. Tenemos una enorme diversidad en el estado de California. Muchos de nuestros trabajadores son indocumentados, casi 10% de la fuerza laboral de California. Ellos no se quedaron por fuera durante la pandemia. Los estaban tratando a usted, a mí, a todos. Estaban allí profesionales en todos los ámbitos, atendiéndonos en el estado, haciendo lo correcto bajo las dificultades. Y creo que lo correcto es invertir en ellos, invertir en su bienestar, y creo que el seguro universal es algo en lo que creen muchos políticos, pero estamos cumpliendo. Son las palabras del gobernador Newsom en una entrevista exclusiva que dio a Telemundo.